Tuvimos que cambiar la memoria porque se nos acabó. Y pues a lo mejor ya no es sorpresa, ¿no? A lo mejor ya saben. ¡Ya Estela! ¡A mí que estoy tanto! ¡Mira qué pasa! Mira, si nos quieren agarrar de sorpresa, ¿verdad? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me sucedió? ¡Son las típicas! ¡Ya que están en el chaco, que te chequeo toda la boda! ¡Una boda! Me impacta, oveja, cuando entro con la niña en el cuarto. ¿Sí? Entro y estaba con el celular. Y... ¡Ali! Entro y no sé qué le dijo, oveja, iba a decirme. ¿Quién trajo a la niña? ¿Cómo se vino? ¿Qué está japonesita. ¿Tú dónde vas a ir? A ver, ¿nos pueden contar qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se hace aquí para lo del año nuevo? Ahorita vamos a cenar. Uh-huh. Cuando terminemos de cenar, vamos a hacer fogata en la calle y vamos a quebrar esas piñatas que tenemos colgadas. ¿Las piñatas? Sí. ¿Y tienen algo adentro? Sí, vamos a meter fruta y dulces. Bueno, pues llegamos justo a tiempo para el bistec de Año Nuevo. Y bueno, después de la cena, estamos aquí en la calle. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Vamos a hacer una fogata. ¿Una fogata? ¿Por qué se hace la fogata? Por lo del Año Nuevo. ¿El Año Nuevo? Para despedir el Año Viejo y esperar el Nuevo. Y bueno, después de un ratito vamos a ver si ya hicieron la fogata. Ah, ya la hicieron, ahora sí. ¿Quién fue el bueno? No. Siempre tú. Ahora sí que está mi suegro. ¿Usted sabe por qué se hace una fogata en este día, el 31 de diciembre? Bueno, hijo, que me acuerde yo, ¿verdad? Desde hace muchos años atrás. Ya es la costumbre de la gente de que cada año así, al finalizar el año, la gente aquí en el pueblo, pues toda la gente, todo el pueblo sale en las calles a hacer fogatas y a convivir con su familia. Y en muchos hogares, ellos preparan la cena y salen a la calle a comer, ¿verdad? A cenar con su familia. Y esto ya es pues ya como una tradición aquí en el pueblo de Michoacán, más que nada en los pueblos purépechas, ¿verdad? Porque en las ciudades aquí como en Uruapan, en Zamora, en Morelia, por ahí no se hace las fogatas. A lo mejor sí en las orillas donde la gente vive ya como a las orillas de la ciudad, pero aquí en el pueblo, pues aquí en los pueblos purépechas, todo, en todas partes es así. También, ¿no? la cañada. Y allá por Janitzio. Por la Custre, acá por Janitzio, ¿verdad? Aquí pues en la sierra, ¿verdad? Esta es la costumbre de la gente que pues hace hoy este día. Y aquí pues están poniéndole a la piñata las frutas. Y como ven, es totalmente diferente a muchos lugares como se celebra aquí la llegada del Año Nuevo, ¿verdad? Vemos unos pireris tocando aquí.
unos pirerys tocando aquí la guitarra. Muy bonitas pirecuas. A ver dónde nos podemos acomodar. Así es. No sale el tono. No nos quiere salir. Ah, están apenas afinadito yo soy. Y pues, aquí de este lado están viendo que tradicionalmente van a romper la piñata mexicana. Aquí está. Sí, ya. ¿La quebraste? Sí. Ah, qué fuerte. ¿Tú qué juntaste, japonesita? Hay cuatro jicamas y una caña. ¿Tú qué juntaste? Una paletita. Ah, bueno, ahí está. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ey! ¡Ah! Y ahora van a ponerle a la japonesita. ¡Dale, dale! ¡Dale! Ahora la madrina del pastel. ¡Deseenme suerte! ¿Son las 12? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo a todos nuestros amigos! Aquí en la meseta Purépecha. ¡Así es! ¡Next year! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Amigos de Washington! ¡Amigos de Washington! ¡Amigos de Washington! Purépecha en Michoacán, México. Esperemos que les haya gustado, ¿verdad? Este video, dale like y suscríbete. Compártelo para que vean lo bonito que se celebra en estas fiestas acá en estos pueblos michoacanos. Hasta la próxima. Feliz año. Dios los bendiga. Bye. Feliz año a todos. Bye. Just wait.